No importa cuánto dure el invierno, la primavera siempre llega. Así asevera el refranero popular la llegada del equinoccio de marzo, periodo donde en ambos hemisferios tiene igual duración el día. De esta forma les estamos dando la bienvenida a nuestro espacio y queremos aprovechar para felicitar a todas las mujeres que recientemente celebraron su día. En especial aquellas valerosas féminas que con su esfuerzo diario contribuyen al desarrollo de la ciencia en nuestro país. Acompáñenos los próximos 12 minutos porque aquí ponemos el tiempo a su favor. La humedad relativa en los primeros días de marzo disminuyó ligeramente con respecto al periodo anterior. En la llanura, al inicio de la etapa, los valores predominaron por encima del 80% para luego disminuir gradualmente por debajo de este valor en el resto de las jornadas. En la zona montañosa predominaron valores superiores al 80%, los que llegaron a superar el 90% en algunas jornadas. Estos registros propiciaron el predominio de cielos poco nublados en la zona llana, mientras que hacia las montañosas estuvieron entre parcialmente nublados y nublados. A todo ello debemos agregar que se produjo un aumento de la insolación y las horas de luz, lo que limitó los procesos de formación de nubes y por consiguiente la presencia de las lluvias en el territorio. Las precipitaciones continuaron siendo escasas. La mayoría de los municipios se quedaron por debajo de sus acumulados históricos. Los mayores registros se reportaron en Aguada de Pasajeros y Abreu, los que llegaron a superar sus normas para esta época del año. Dicha situación acrecienta el déficit hídrico en las zonas donde los acumulados fueron poco significativos o nulos, situación que incide en la disminución gradual de la humedad, fundamentalmente en los suelos para los cultivos de ciclo corto y raíces poco profundas, visualizándose la sequía estacional. Y ya nos acompaña nuestro especialista, el licenciado Álvaro Pérez Senra, a quien le damos la bienvenida. Muchas gracias, Leo. El saludo para ti y, por supuesto, al público cienfueguero. Álvaro, ha sido noticia por estos días que varios polos productivos de nuestra provincia están enfrascados en la siembra de algunos cultivos que deben tardar entre 3 a 4 meses en cosecharse. ¿Qué influencia tiene el tiempo sobre ello? Pues según se ha podido constatar durante el monitoreo aerometeorológico realizado al territorio, se han mantenido frescas las temperaturas en las madrugadas y cálidas en las tardes. Por otro lado, también se ha mantenido elevada la humedad relativa del aire, sobre todo en las primeras horas del día, y esto es favorable para aquellos cultivos que cuentan con sistemas de riego, pero también para la alta incidencia de plagas y enfermedades. Qué bueno por una parte y fatal por otra. Vamos a conocer más detalles en la sección Escenario. En el frijol continúan apreciándose daños por el trip de las flores y el saltahojas en muchas de las áreas. Para un manejo adecuado del trip en este tipo de cultivo, se recomienda conocer las especies, su comportamiento, así como las preferencias por alguna de las partes entre las hojas y las flores. También es necesario conocer su distribución vertical en la planta. Esta información contribuirá a establecer estrategias para el manejo de las poblaciones de trips. También permitirá mejorar los muestreos en el campo y ayudará a la implementación de un programa de control fitosanitario basado en la aplicación oportuna y eficaz de los métodos que se podrían utilizar. En cuanto al maíz, se continúa con la siembra de este cereal y se percibe buen crecimiento en las áreas germinadas, ya que esta es la mejor época para producir esa semilla porque alcanza su mayor potencial de rendimiento. La yuca, el boniato y la malanga continúan apreciándose con muy buen desarrollo, mientras que las altas temperaturas han sido nocivas para aquellas hortalizas de hojas como por ejemplo la col y la lechuga. Comenzó la cosecha de la papa en el polo agrícola de Horquita del municipio de Abreus. En ese sentido se reportan 80 hectáreas plantadas de semilla nacional para luego continuar con las 220 hectáreas de semilla importada. Las condiciones meteorológicas han sido muy favorables para la cosecha y distribución de tan demandado tubérculo. En los frutales se mantienen los daños por la actividad de los vientos en los procesos de floración y fructificación de los mismos, siendo el aguacate uno de los más afectados. Para continuar cerca de ustedes, una vez concluido nuestro espacio televisivo, tenemos habilitada una página en Facebook y un canal en YouTube. Para también recepcionar todas sus recomendaciones, hemos creado un correo electrónico, taf.perlavision@icrt.cu.
De igual manera, en las páginas web del Telecentro Perlavisión y el Centro Meteorológico Provincial podrán acceder a mucha más información de la que aquí ofrecemos relacionada con ciencia, tecnología, medio ambiente y, por supuesto, meteorología. Llega ahora el momento para saludar a algunos de nuestros seguidores y hoy el afecto es para Natacha Viar, camagüeyana que reside en Cienfuegos. Joan Hernández, biólogo marino residente en Caibarien, que sigue nuestras informaciones a través de la página en Facebook. Y también para Miley Lobaina Valero, especialista de programación de nuestro telecentro y fiel seguidora de nuestro espacio. A todos, muchísimas gracias por la sintonía. En la semana, la velocidad del viento resultó poco favorable para el vuelo de las abejas en los principales apiarios de la provincia. Por su parte, el registro de temperaturas creó buenas condiciones para las colmenas, así como para las crías. En los próximos 7 días se mantendrá similar el tiempo, por lo que persistirán los vientos algo fuertes, los cuales resultan perjudiciales para el vuelo de las abejas. En cuanto a las aves de corral, las temperaturas máximas crearon condiciones de estrés leve en su confort térmico durante el horario diurno, mientras que en el nocturno se mantuvo sin estrés. Este comportamiento propicia condiciones favorables en los índices de consumo, peso por ave y en las producciones de huevo. Para lo que resta de semana e inicios de la próxima, se pronostican similares condiciones meteorológicas, por lo que recomendamos mantener bien ventiladas las naves, así como brindar a los animales el agua necesaria. De esta forma, contribuirá a disminuir el estrés que generan las altas temperaturas. Regresamos con nuestro especialista, el licenciado Álvaro Pérez Enra, ahora para las recomendaciones a nuestros agricultores y pescadores. En efecto, Leo, continuamos con alto peligro y peligro extremo de incendios en los campos. Por ello es necesario mantener las labores para prevenir este tipo de fenómenos. A los hombres de mar, decirles que estamos en un periodo de captura mala en la pesca, teniendo en cuenta la influencia de la luna. Vamos a conocer más entonces del cultivo y la pesca. Hoy jueves comienza la fase de cuarto creciente, periodo en el que la savia se mueve hacia arriba, haciendo que el follaje crezca más rápidamente. Sin embargo, las plantas sembradas en esta etapa tienden a ser menos resistentes y más vulnerables al ataque de plagas y enfermedades. Esta fase estará influyendo hasta el próximo 18 de marzo, favoreciendo así aquellas plantas que poseen sistema de riego, pero si va a regar lo que son las flores, debe hacerlo por debajo para evitar daños a las mismas. Durante estos días usted puede sembrar hortalizas de hojas como acelga, col, lechuga y espinaca siempre y cuando las proteja de la luz solar. También es buen momento para plantar aquellas que dan fruto como el tomate, pimientos, guisantes y judías. Recuerde que la germinación más rápida y homogénea se da en semillas en cuarto creciente al incrementar su actividad fisiológica. A los hombres de mar, decirles que en los próximos días tendremos algunos episodios de vientos del nordeste, pero por lo general tendremos brisas marinas de componente sur-suroeste en las tardes, siendo desfavorable la navegación de embarcaciones de hasta 10 metros de eslora desde Cabagán y hasta Mangles Altos. En cuanto a la influencia de la luna para la pesca, les comentamos que será desfavorable los primeros 4 días del plazo, pues la fase creciente hace que la captura de los peces se comporte deficiente. Ya hacia el final del periodo comenzarán a mejorar al acercarse la fase llena. El agua es la sustancia más abundante del planeta y sin dudas el líquido vital más valioso. Esto se debe a su contribución al ecosistema y a la vida de los seres vivos. Desde épocas antiguas se ha comprendido la importancia de cuidarla, ya que como bien sabemos, la superficie del planeta que habitamos se compone en su mayoría de agua, con un 71%. Desde pequeños hemos estado escuchando hablar del ciclo del agua, o como también se le conoce, el ciclo hidrológico. Este se compone de 8 fases. La primera se llama evaporación y ocurre cuando el sol y el viento hacen que el agua se eleve hacia la atmósfera en forma de vapor. Seguidamente ocurre el proceso de condensación, donde se forman las nubes por la interacción del vapor con las bajas temperaturas a alturas de más de 5 kilómetros. La siguiente fase la constituye la precipitación, cuando en forma de lluvia cae hacia la superficie de la tierra o el mar.
Una vez precipitada, se produce la infiltración y escorrentía a través de las montañas, valles y otras estructuras del relieve, provocando así su circulación subterránea o movimiento superficial hacia ríos y lagos. En los casos donde hay muy bajas temperaturas, dígase en los polos o bien al norte de los continentes, esta sustancia experimenta dos procesos más que son la fusión y solidificación, al convertirse en hielo o agua-nieve. De esta forma se completa el ciclo que vuelve a comenzar con la evaporación de la misma, como explicamos al inicio de nuestra sección. Como han podido apreciar, este es un ciclo muy complejo y sucede a partir de reacciones químicas, biológicas y geográficas. De no ocurrir así, el agua se volvería un recurso agotable, estaría en un solo estado y no podríamos disponer de ella una y otra vez. Se dice que las guerras en el futuro serán por la escasez de agua y en ese sentido es necesario concientizar a las personas de su uso racional. Y antes de despedir, vamos a conocer el pronóstico extendido, por supuesto, con Álvaro. Así mismo es, Leo. Continuamos con mucho calor, a pesar de ser el mes de marzo, pero felizmente el fin de semana llegará un frente frío que provocará un ligero descenso de temperaturas, como se puede apreciar el próximo domingo. Todavía el sábado tendremos calor con aislados chubascos en el periodo de la tarde. La próxima semana tendremos un nuevo frente frío para el martes. Tampoco bajarán mucho las temperaturas, pero por lo menos refrescará. Y los vientos de componente nordeste provocarán que se sienta un poco más de frialdad en la provincia. Muchísimas gracias entonces por esta y todas las informaciones que nos has ofrecido en estos 12 minutos de emisión. A ustedes gracias por la sintonía. Nosotros les estaremos esperando la próxima semana, jueves 12:30 del mediodía, para poner el tiempo a su favor.